A la vía, a la vía, a la vía. Ahora regidor, vente, ándale, trépate. Ponte adelante, ándale. Con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que atienda la petición. No se mueva, no se mueva, no se mueva. Que se termine esta obra. En este momento. ¡Vente tú! ¡Marco! A ver, señora, usted merita la ídola. Súbete a la vía, ándale. En los términos adecuados, sí. Pero que se cumpla. Haga el caso. Que se haga para atrás, que se haga para atrás, dile que se haga para atrás. Que ponga la mata aquí. Empújalo, empújalo, ándale. Nosotros aquí de pueblo. Ponga la manta aquí, señor Viso. Ah, ya. La manta aquí, parado el tren y nosotros aquí. La manta, Javi. Ya no lo es, mercadotecnia. Las mantas acá. Que se vea la manta. Ahora, véngase para acá. No, porque hoy estoy aquí parado en medio. Aquí estoy en medio, pues cuál. O sea, me llega primero a mí que a ustedes. Sí, sí. Que de manera libre se hacen presentes. ¡Adriana! Para exigir el término de la obra del puente vehicular. Ándale, dime esto. Allí. Métete a las 10, ándale. ¿Quién fue el de Metro Vallejo de Celaya? No sé. No fue, ¿sabes? No. ¿Quién paró? Yo. Aquí. Este, ¿cómo se llama? El cuate que quedó atrás, Marco. Marco, ¿y quién más? Yo me fui adelante. ¿Y Ampaya? ¿Tú estabas adelante? Sí, pero adelante. Adelante de mí no hay ninguna filmación. Pues yo todos los días estaba en la televisión diciendo que vengan. De Metro Vallejo de Celaya. Así es, soy pendejo. Estar concluida la primera etapa. Y el 30 de noviembre de 2019 debe estar concluido el paso superior. Los que sí tienen valor, mira. Aquí hay un grupo de mexicanos guanajuatenses. Señor regidor, póngase en la vía. Que han detenido el tren. Póngase en la vía, señor. Ándale. Para hacer esta exigencia. No. No le provoque. No lo provoque. ¡Ey! No lo provoque. No, espérate,
quites, no quites la silla. No quites la silla ni la mesa, no la quites. Deja que se la lleve, deja que se la lleve. Deja, la filmamos. Lo filmamos. ¡No provoque, no provoque! Vamos a bajarse, le den la madre. Hazte para atrás. No le peguen al niño chiquito. Deben entender que la única exigencia que nosotros hacemos es que se termine esta obra para evitar lo que hoy está pasando. No más fraudes, no más burlas a los delayentes. ¡No! 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 Ya yo filmé lo que se estaba rompiendo las... Capaz que yo levanté la piedra porque estaba en el suelo y no se paró. Fue mi coraje. Aquí hay ciudadanos que quieren seguir filmando. Hay ciudadanos que se están comprometiendo. Hay ciudadanos, no solamente del municipio de Celaya, sino de los municipios vecinos, que seguimos exigiendo la terminación de la...